Hola Anita, es un placer conversar contigo aquí en Aprendemos Juntos. Aunque nosotros nos conocemos hace muchos años, para los que nos están viendo, diré que soy Manuel Valmorisco, creativo publicitario y desde hace 20 años profesor de creatividad en el máster de una universidad. Hola Manuel, mi nombre es Anita Isla, soy educadora. Y junto a otros soy directora de un seminario de formación de profesores Waldorf. Actualmente soy una de las coordinadoras en Chile de pedagogía emergencia. Junto a ti escribo un blog que inicialmente el tema central era hacer visible a la infancia, pero últimamente hemos estado trabajando mucho en acompañar a los adultos, a los jóvenes y a los niños a través de cuentos y otras herramientas para poder abordar el tema del trauma en la actualidad y sobre todo a partir de la pandemia. ¿Puedes explicarnos qué hace por los niños la pedagogía de emergencia, cómo les ayuda cuando actuáis? Cuéntanos. Bueno, la pedagogía de emergencia surgió en Alemania el año 2006 en un contexto extrañísimo porque era el mundial de fútbol, pero también el festival de la paz donde fueron invitados muchos jóvenes de distintos lugares del mundo y justo cuando se terminó el mundial y el festival de la paz estalló la guerra en la franja de Gaza y un pedagogo curativo llamado Ben Roof eh, que tiene un colegio en, en Alemania en Karlsruhe se vio desafiado porque tenía que llevar a los niños de vuelta al Líbano en medio de la guerra, porque los padres así lo querían y los niños también. Y él fue en esta misión, apoyado por la UNESCO, y cuando llegó al Líbano con los niños, quiso conocer una escuela. Y se dio cuenta que a través de ciertas herramientas de la pedagogía Waldorf, los niños se estabilizaban, los niños que estaban muy traumatizados se estabilizaban. Volvió a Alemania y con un equipo de pedagogos curativos, pedagogía, pedagogos baldos, psicólogos y psiquiatras, fue hacer la primera intervención de pedagogía de emergencia en la Franja de Gaza. Bueno, ahí surge la pedagogía de emergencia como. Una pedagogía que ayuda a los niños, a los jóvenes, y tengo que decir que hoy día también a los adultos a superar el trauma cuando se ha vivido una catástrofe, como una guerra o una catástrofe natural también, tsunamis, terremotos. Entonces, actuamos en zonas de catástrofe y apoyamos a la infancia para que puedan superar el trauma, buscando en sí mismos, en cada ser humano, aquello que puede ser una fuente de autosanación. Para hablar de pedagogía de emergencia siempre hay que hablar de trauma, porque es, es en lo que trabajamos. Y cuando uno habla de trauma, uno tiene que decir que es contagioso, que es subjetivo, por un lado, porque cada ser humano está equipado de una distinta manera para poder abordar los problemas que vienen a su encuentro. Entonces cada ser humano va a reaccionar de una manera distinta. Ahora, en general, o luchamos, huimos o nos paralizamos frente a un evento traumático. Todo esto porque nuestro cerebro desconecta algunas partes, sobre todo el córtex, ¿sí? y como que deja funcionando las partes más primitivas. Eh, se activan las alarmas, funciona el sistema límbico. Eh, se apaga el córtex y se enciende también el cerebro reptiliano y arrancamos a perdernos, como arrancaría un animal frente a una situación que le produce algún estrés. ¿Puedes contarnos las últimas intervenciones que habéis tenido de pedagogía de emergencia en el mundo? Bueno, últimamente aquí en España, por ejemplo, eh, una de las últimas intervenciones es la de La Palma frente a la erupción del volcán el equipo de pedagogía de emergencia, espero un par de semanas porque siempre dejamos que actúen primero los equipos que van a apoyar bueno, en vivienda, en limpieza, en volver a, a recuperar las estructuras que se han perdido y después actúa la pedagogía de emergencia. También en la explosión del Líbano, el año 2020, en Chile, bueno, en el estallido social, el año 2019. Pero lo importante es que ahora estamos todos con mucho trabajo, estamos actuando en distintas zonas, en, todos los, en 26 países, pero la pandemia nos ha tocado la campana a todos, entonces estamos con muchas, muchas, muchas actividades y estamos interviniendo en todas partes hoy día. ¿Qué herramientas usáis para ayudar a, con el trauma? Bueno, las herramientas que pueden ser muy sencillas. Surgen de la pedagogía Waldorf. El cerebro separa sus hemisferios, se separan los hemisferios y hay que volver a unirlo, hay que volver a recuperar al ser humano y que vuelva en sí mismo. Y de pronto, ejercicios tan simples como juegos de dedos, a donde hay cruzamiento, ya, ejercicios como este que de repente nos cuestan mucho, en situaciones de trauma esa habilidad, esa capacidad se pierde. Entonces, a través del arte a través del movimiento, a través del tacto, a través de los juegos rítmicos, a través de cantos y sobre todo a través de cuentos, porque los cuentos son una herramienta tremendamente terapéutica. Hay un artículo muy reciente que habla como en una, un instituto de secundaria, se llama Lincoln, en el Estadio de Washington, ha introducido la, el trauma. Como la forma de enfrentarse a los alumnos problemáticos. En vez del castigo, empezar a entenderlos lo que había en su pasado, el trauma infantil. Y eso ha significado que han aumentado un 30% de las graduaciones, se han disminuido, creo que un 70%, las expulsiones y los castigos. Y tanto es así que el resto de la comunidad, viendo esos resultados, ha. Adoptado los protocolos del trauma infantil desde la oficina del sheriff al ayuntamiento. Y yo no sé si el trauma infantil, como conocimiento, no debería estar en, en la formación, en la capacitación de, de todos aquellos que trabajan con niños. Es muy importante conocer ¿ya? qué significa, qué es el estrés y el trauma. Eh, hoy día sabemos. Los educadores sabemos que los psicólogos, los psiquiatras están colapsados. Sabemos también que nuestras prácticas nos han alejado de lo que significa verdaderamente un niño y un joven. Sabemos que nosotros hoy día estamos tratando de inducir ya, o entregarles herramientas a través de la educación que la sociedad espera o necesita, pero con eso también nos hemos ido alejando de lo que es verdaderamente un niño y un joven. Esta es la sociedad del futuro y nosotros estamos construyendo junto a ellos esta sociedad, entonces tenemos que hacernos cargo. Hoy día el tema de la salud mental es un tema que, que está muy vigente, ¿Ya? los maestros no saben qué hacer con los niños. Y los mandan a los neurólogos, a los psiquiatras, a los psicólogos, para que reparen algo que nosotros como educadores, las familias, y también en colaboración, por supuesto, con la medicina, tenemos que trabajar todos juntos. Entonces, hoy día eh, no, ya no se sustenta más eh, todas estas prácticas que estamos llevando a cabo. Pero me gustaría contarte algo para que entendiéramos qué les pasa a los niños. ¿ya? Hace muchos años atrás, bueno, estaba yo en mi sala, feliz de la vida, esperando a mis niños, haciendo lo que tenía que hacer, y de pronto, en el, en el momento del juego libre, muchos empezaron a armar torres, ¿sí? torres con madera, con tronquitos, y algunos armaban trenes, y después los desarmaban, los botaban. Y esa es una conducta muy esperable antes de los tres años. Los niños arman y votan Pero estos niños eran mayores de cuatro años. Me llamaba mucho la atención porque había algo como una explosión y luego todo caía en el suelo. Y cuando yo volví a mi casa, prendí la radio porque sabía que algo pasaba, no sabía qué. Y escuché que en Madrid, en Atocha, había habido una gran explosión, muchas explosiones, y escuché todo lo que había pasado en el 11M. Y de repente me di cuenta que los niños habían construido trenes y los trenes habían explotado. Y me hago la pregunta, ¿por qué en Santiago de Chile hoy día, yo estoy observando esto, si esto pasó en Madrid? Y llamé a alguno de los padres, de los niños que estaban haciendo esto. Y ellos me contaron que en la mañana, cuando iban con los niños al colegio, habían prendido la radio y los niños habían escuchado la noticia. ¿Qué te quiero decir yo con esto? El niño del primer septenio, el niño entre los cero y los siete años, es todo él un órgano de percepción sensoria, susceptible de ser impactado por todo lo que viene a su encuentro y todo lo que viene a su encuentro, sin filtro, lo forma. Y esto es lo más importante. Determina la cualidad de la funcionalidad de sus órganos. Entonces uno dice: ¿Qué es eso? Porque el niño llega a la Tierra con todos sus órganos. Pero ojo, por ejemplo, la capacidad respiratoria, ¿ya? cardíaca respiratoria, la regulación del ritmo cardíaco respiratorio, recién se establece entre los 9 y los 12 años. Por lo tanto, todos estos órganos. El corazón, el pulmón, el riñón, el hígado, todavía no se han desplegado totalmente. Y todo lo que nosotros les entregamos va a formar la cualidad de ese pulmón, de ese corazón y de ese riñón. Cuando los niños escuchan, no solo escuchan con el oído, escuchan con el cuerpo entero. Significa que cuando uno habla delante de un niño, uno tiene que tener un cierto filtro y un cuidado, porque ellos todavía, este órgano maravilloso al que nosotros le adjudicamos como la mayor importancia, que es el cerebro, que dicho sea de paso es muy importante, pero no es el único, todavía no está consolidado en el primer septenio. Y eso es algo de lo que nosotros los educadores nos tenemos que hacer cargo. Durante los últimos meses hemos tenido muchas consultas de familias y de educadores. Sobre el tema de la separación de la pareja. Para ello escribimos un cuento que se llama ¿Dónde despertaré hoy?, para ayudar a los niños en ese trance. Y me gustaría qué recomendaciones podemos hacerles para mejorar y ayudar a los niños durante ese momento de la separación. Cuando los niños llegan a una familia, llegan a una unidad, ¿cierto?, que para ellos es indivisible. Y de repente se encuentran frente a esta realidad. Los padres amorosamente tratan de explicar de qué se trata lo que están viviendo. Algunos, otros discuten. De partida eso es lo que nunca hay que hacer, discutir de los problemas de los adultos delante de los niños. Y de pronto se ven separados. Ven que existen dos casas. ¿sí? Y una nueva realidad a la que se tienen que adaptar. De partida, el padre o la madre ya no están en la casa, o la madre y la madre, o el padre y el padre. Depende de la constitución de la familia. Y ellos, inevitablemente, ¿sí? echan de menos a la persona que se ha ido. Y nosotros, en ese sentido, somos muy poco generosos, porque los hacemos que se adapten a dos realidades distintas, a dos casas distintas. Despiertan una mañana en una cama en la que nunca antes habían dormido, ¿Sí? y nosotros pensamos que bueno que es parte de la realidad y que tienen que asumirla. Lo mejor que uno puede hacer es ponerse de acuerdo. ¿Sí? Primero nunca hablar mal de la pareja del que se fue o de la que se queda, porque eso es romper en el alma del ser humano, en el alma del niño, esta figura a la cual él tiene que admirar. Ojalá hasta la adolescencia, porque sabemos lo que pasa con la adolescencia y los padres. Por otro lado, el sostener un ritmo diario en las dos casas similar. ¿Sí? Si se toma desayuno en la mañana temprano, seguir con esas prácticas, si se juega durante el día, si se va a caminar ¿ya? y se hacía se en la familia como una práctica diaria, seguir manteniendo ese ritmo diario porque los niños viven mucho en el ritmo y la repetición. Cuando uno repite el ritmo que él habitualmente tenía, el niño no tiene nada que adivinar, ya sabe lo que viene después y eso le da confianza y seguridad en la existencia. Si tiene un juguete, ¿ya? que es el juguete querido y es el que le brinda seguridad, que vaya en una bolsita a las dos casas que no haya tanto cambio en el ambiente con respecto a la alimentación, a los juguetes, al entorno. A veces los padres y las madres, cuando se separan, eh, cambian la alimentación porque antes en la otra casa no se comía papa frita y en la mía ahora vas a comer. Y somos una falta de generosidad de nuestra parte. O sea... Sostener eso, conversar con el otro, oye, mira, desde mañana le voy a dar papas fritas, ¿qué tal si los dos les damos papas fritas? Ser amoroso con el otro, aunque uno tal vez quiera matar al otro, ¿ya? ¿sí? Pero ser amoroso en ese sentido, porque finalmente, ¿qué nos importa? Nos importa el niño y no nosotros. ¿Sí? Y nunca poner de árbitro a los educadores, eso es lo peor que uno puede hacer. Porque. Siempre el que está más dañado en esto se va a sentir en desmedro ¿eh? en relación con los educadores, con la escuela. Entonces, tratar de verdad de unificarnos en todo lo que podemos unificarnos, que es, a lo mejor son medidas externas las que te estoy diciendo, pero ritmos claros, alimentación similar, viajes parecidos. Eh, Incluso yo te diría, mientras más pequeño sea el niño, más similar tiene que ser la pieza, la habitación que tiene un niño en la casa de un miembro de la familia que en la del otro. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer por ello y sostener las prácticas que siempre hemos sostenido o sosteníamos junto a nuestra pareja. Parece que los adultos estamos obsesionados con llenar al niño de actividades, impedir que se aburra darle entretenimiento, juegos, regalos para que tenga como entretenimiento es igual a felicidad. ¿Qué opinas sobre este tema? Que yo soy una defensora de los derechos del niño. Y yo creo que uno de los derechos que falta en la Declaración de, de las Naciones Unidas con respecto a los derechos del niño tiene que ver con el derecho universal que tiene la infancia para poder aburrirse. ¿ya? Yo creo que el aburrimiento es todo, porque cuando alguien se aburre, tiene que crear, ¿eh? crear a partir de sí mismo algo para no aburrirse. ¿Por qué es importante aburrirse? Bueno, y aquí vamos a citar a un, a un neurocientista muy conocido, Dan Siegel. Él habla de no bombardear el cerebro y no sobreestimular y no pensar que más... ¿Ya? Más contenido es mejor. A mucha gente cuando entra en nuestras salas les llama mucho la atención, por ejemplo, que nosotros tenemos muchas piedrecitas, troncos, incluso muñecas sin caras. Nosotros hoy día les damos a los niños todo acabado. Y lo interesante, por ejemplo, con esto de las muñecas que no tienen cara, es que lo que más necesita el cerebro es volverse plástico, más que llenarse de contenido. Cuando un niño se asombra, bueno, conocemos el, el libro Educar en el Asombro de Catherine Lecuyer, y es muy importante, cuando un niño se asombra, se abre el mundo ante él y él tiene que completar las imágenes. Si él siente pena y ve su muñeca o su muñeco, lo que él, el contenido que él pone de sí mismo en el muñeco es el dolor. Nosotros tenemos estas muñecas plásticas que están siempre sonriendo. El, al cerebro eso no le dice nada. El cerebro aprende, y esto es muy importante, cuando un ser humano se mueve, cuando se equilibra, cuando se yergue cuando encuentra una posición en el espacio. Es allí donde más aprende el cerebro, no cuando tú le dices, ¿cuántos uno más uno? ¿Cuántos dos más dos? Él aprende las matemáticas y las geometrías en el espacio. Si nosotros supiéramos eso y lo pusiéramos en práctica, tendríamos una una adolescencia, una juventud y una adultez después muy sana, con un cerebro muy flexible, que dicho sea de paso, podríamos abordar la incertidumbre y los problemas como los que ten tenemos hoy de mucho mejor manera. Hemos comentado algunas veces, o bastantes veces, el tema de cómo, eh, por ejemplo, eh, un potrillo nace y a las horas está trotando, prácticamente. Una cigüeña nazi a los cuatro meses cruza Europa, cruza el desierto del Sáhara para llegar a, a sus campos de, de invernada. Entonces, ¿qué hace un niño en esos primeros, en esos primeros años? Bueno, lo que los niños, la, las mayores conquistas que nos hacen ser seres humanos, se logran entre los tres primeros años. Desde el suelo donde él ha gateado. Tiene que vencer la fuerza de la gravedad y erguirse. Eso solo lo logra un ser humano. Solo los seres humanos se hierguen. En el segundo año de vida, tiene que conquistar la facultad de hablar. Y junto con la facultad de hablar, se conquista algo a lo que nosotros le damos tanta importancia, que es el pensar. Tres años se demora el ser humano. En conquistar las facultades que lo van a hacer ser seres humanos. Este tema es muy importante porque hay niños, hay varios casos en el mundo y hay, ha habido muchos casos en Chile también. Tenemos el caso de la niña gallina que fue educada en un gallinero por gallinas porque la tenían allí encerrada. Un ser humano solo puede conquistar esas conductas cuando imita a otro ser humano. Los niños se yerguen porque hay otro ser humano delante de él que se yergue. Los niños hablan porque escuchan a otros hablar. Y los niños piensan porque perciben el pensamiento de los otros. Así que cuidado con lo que uno piensa. Los educadores, eso lo tenemos muy claro, los niños entienden lo que estamos pensando por nuestros gestos y por nuestros actos. Entonces nosotros también estamos condicionando su manera de pensar. Me contabas también que hay, como un, un... hay un momento que el niño empieza a descubrir las leyes de la naturaleza, los elementos. En el fondo, cuando yo habla de le Lecuyer y hablo de, de educar en el asombro, de eso se trata. Los niños tienen a su disposición este mundo y de repente nosotros lo tenemos delante de una tablet, ya, viendo imágenes que no les dicen mucho que solamente hablando del cerebro solo alteran el cerebro un niño cuando está frente a una pantalla está como hipnotizado los niños son todos ellos movimiento y equilibrio en el primer septenio y tacto cuando los niños están delante de la pantalla el cerebro lo está dormido por eso es que es tan hipnótico y cuando el niño se despierta de este sueño se mueve tres veces más de lo que se movería en, en condiciones normales. Los niños a través del movimiento conquistan el mundo, te lo acabo de decir, pero también el asombro y el conocimiento del mundo tiene que ver con salir a manipular lo que está allí. Hoy día los están sentando en las salas de clase y entregándole contenido ya a la primera infancia y eso es un error, de verdad que es un error. Los niños necesitan explorar su mundo para conocerlo, necesitan tocar, necesitan percibir las distintas texturas, ojalá, de la naturaleza, porque ahora les hemos uniformado el mundo. En todas las plazas hay juegos plásticos, por lo tanto, los niños tocan todo el día algo que es muy uniforme. ¿Qué pasa cuando tocan un árbol? ¿Qué te pasaba a ti cuando trepabas en un árbol? Eh, tocas una textura distinta, te, te salen moretones, ¿sí? eso es muy importante, te salen moretones eh, en una capacitación hace, hace un poco tiempo atrás que yo hice en Chile, en el Ministerio de Educación. Eh, yo les preguntaba a las educadoras, ¿cómo les gustaría a ustedes que fuera el patio donde ustedes están con los niños? Yo me imaginaba que me iban a decir lleno de árboles, arbustos, piedrecitas. ¿Sabes cuál fue la respuesta que ganó, porque era la mayoría? Un patio de goma Eva. ¿Por qué un patio de goma Eva? Porque entonces los padres no van a reclamar, porque los niños vuelven a su casa lleno de moretones. Nosotros cuando andábamos en skate o en monopatín, estábamos llenos de moretones, rasguños, nos tirábamos el pelo, nos mordíamos. Hoy día, frente a cualquier amenaza como eso, las familias se espantan. ¿Y cómo aprendemos nosotros también de nuestros límites si no es de esa manera? Hablando de, de, de todo lo que tiene que conquistar un niño en esos primeros años, hay una cita de Gabriela Mistral que también entendió y escribió sobre la infancia, que dice que los adultos podemos esperar, pero los niños no, porque están formando su sangre, su cuerpo, su cerebro, tienen muchas cosas que hacer. Y dice que el nombre de los niños es hoy que están pasando tantas cosas y creo que, que lo explica muy bien. Te agradezco que aludas a Gabriela Mistral, porque el colegio que yo fundé junto a otros se llama Gabriela Mistral. Nosotros hemos tomado mucho de su obra eh, y tratamos de tomar mucho de su obra porque creemos que está más vigente que nunca. Ella tiene un importante decálogo, el decálogo del maestro, que yo creo que si nosotros lo pusiéramos en práctica con nuestros niños, eh, podríamos salvar la infancia y la juventud de esta época. Hay un par de puntos que me gustaría dejar puesto que, para mí, por lo menos han sido muy importantes en mi vida como educadora. El primero es: ama. Si no puedes amar suficiente, no eduques niño. Simplifica sin quitar esencia. Y repite insiste como lo haría la naturaleza". Bueno, te animo y los animo a todos a buscar el decálogo, porque cuando uno ya lo tiene en sí mismo, eh, uno sabe cuál es el ideal al cual uno tiene que aspirar cuando uno quiere convertirse en un educador de niños. Has hablado de naturaleza en el decálogo de Gabriela Mistral, en el blog, y en tu pensamiento Has creado un término que yo no conocía, que se llama bioecosofía. ¿Nos podías hablar de ello? Hoy día los niños andan vestidos perfectos. ¿sí? Ojalá no se ensucien. Y lo que tenemos que promover justamente son esas prácticas. Volverlos a la naturaleza, volver a los niños al bosque, volverlos a los cerros, desafiarlos. Porque en el fondo ellos son el futuro. Necesitamos pensar... ¿Qué prácticas tenemos que incorporar para salvar de esta carencia o esta deficiencia a los niños? Inmediatamente se me ocurrió este punto: bio-eco-sofía. ¿Yeah? La vida, el entorno y la sabiduría. Bio por lo vivo, porque yo me doy cuenta que nosotros de alguna manera hemos ido agotando el planeta de tal manera que hoy día estamos preocupados de crear la abeja robot, lo cual me parece un despropósito. ¿Yeah? Pero. Estamos ante varios peligros, estamos ante inundaciones nunca ante vistas, estamos eh, quemando el Amazonas, bueno, estamos haciendo muchas cosas que van en contra de la naturaleza y por lo tanto van en contra de la infancia y van en contra de la, del ser humano. Necesitamos que los niños se encuentren, que escuchen los sonidos de la naturaleza, que perciban, que huelan, que vean para que la funcionalidad de estos órganos de los que hablábamos al principio para que el ojo se forme de la mejor manera para que el ojo se active cuando nosotros hablamos de los sentidos podemos hablar de distintos grupos de sentidos pero hablamos del sentido del movimiento y el equilibrio que son muy propios de la infancia en el ojo existe el sentido del movimiento el ojo se desarrolla porque se mueve si tú ves ¿sí? una mancha de color y tu ojo no se mueve, lo único que percibes es esa mancha de color. Para completar la imagen, el ojo necesita moverse. Ergo, el cuerpo entero necesita moverse. Y eso es lo que tenemos que aprender. La infancia tiene que vivirse desde la voluntad y la voluntad del futuro va a estar muy paralizada si hoy día los niños no se mueven como deberían moverse. En un libro que hemos comentado mucho en el blog, Richard Lowe, el libro se llama Los últimos niños en el bosque, que es un título terrible, confesó que a él donde le gustaba jugar era en casa porque es donde están los enchufes. Él dice que estamos ante una generación, la generación que está más alejada de la naturaleza. Cuando los estudios demuestran que la naturaleza les ayudaría muchísimo a arreglar algunos de los síndromes que estamos viendo en la infancia. ¿Qué opinas del tema de naturaleza y, y niños? Hoy día hay una enfermedad muy importante que, que surge a partir del déficit de naturaleza que se llama ecofobia. Los niños hoy día le tienen miedo a la naturaleza porque todo lo que ven de, en la pantalla. Cuando salen al mundo y se encuentran con todos estos seres vivos, con estos bichitos que antes nosotros recolectábamos, con estas hojitas, les parece algo muy extraño y no saben cómo relacionarse. Bueno, y eso es la bioecosofía. Nosotros, yo creo que en los colegios ya el tema de la ecología, el eslogan salvemos el planeta, hoy día no nos sirve, no nos alcanza. Lo que nosotros hoy día necesitamos es que los educadores se transformen en agentes que promuevan todas estas prácticas para de verdad devolverle a la infancia todo esto que ha perdido. Han surgido los colegios en los bosques. No sé si has escuchado hablar de los famosos Forest Schools que hoy día están... existen en todas partes del mundo o en muchas partes del mundo. Ojalá más. Pero ya hay gente que está trabajando en los bosques, hay gente que se está atreviendo a abrir la puerta de sus aulas y salir a encontrarse con lo que está afuera. ¿Ya? Eh, los niños hoy día están muy intervenidos por las pantallas y la única manera a veces que tienen los padres de tranquilizarlos es o llevarlos al mall o sentarlos delante del tablet o la televisión. Hay que sacarlos a los cerros, hay que atreverse, hay que partir. Pero hay que ser en ese sentido, lo que dijimos, un niño para que camine, para que hable y para que piense, necesita imitar a otro ser humano. Un niño para que ponga en práctica el reciclaje, eh, la sostenibilidad de la que tanto se habla hoy día. O sea, seamos sustentables, cuidemos el planeta. Pero ¿qué es eso? Si ellos no ven... En sus familias y en sus educadores que, ponen, que llevan a la práctica esto, eso no significa nada. Nosotros, por ejemplo, en la pedagogía Waldorf, tenemos y alentamos a los padres que los hagan, que tengan un rincón en sus habitaciones de las estaciones. Y entonces los niños pueden poner hojitas de colores en otoño, flores en primavera, conchitas en el verano. Todas esas pequeñas prácticas, ya, donde entra la naturaleza también a la casa, finalmente hace que los niños ya no le tengan miedo a la naturaleza y se pueden encontrar con ella. Yo creo que es lo que corresponde. Para mí, por lo menos, esa es la mega tendencia. Eso es estar puesto en el mundo, escuchar lo que hoy día se necesita. Anita, uno de los temas que hemos insistido mucho en el blog es el tema del juego libre, autoactivado digamos, el juego sin, sin que los adultos manden las reglas, me gustaría que, que desarrolláramos la importancia para ti del juego libre en los niños. Bueno, hoy día en la educación se, usa, se está usando mucho el término el juego como herramienta de aprendizaje, lo que no me parece mal. Lo que me parece mal es que se ha eliminado de las prácticas en, en los jardines infantiles y también en las escuelas del juego autoactivado. Yo creo que cuando uno habla de juego libre o juego autoactivado, hay dos términos que uno debería asociar, independencia y autonomía. ¿Sí? A nosotros, los pedagogos Waldorf, nos sirve mucho observar el juego, así como observamos también los dibujos de los niños y su narrativa, porque a través de la observación del juego libre de los niños aprendemos mucho de ellos de aquello que los impacta, que les interesa, pero también aquello que se ha mostrado, que, de lo cual hemos hablado hoy día del trauma, del estrés o de aquello que es una preocupación. El juego libre, cuando yo te decía recién, cuando se termina el juego, empieza la terapia. Y hablamos de que el juego es el lenguaje de la infancia. Cuando uno los deja aburrirse y ellos empiezan a crear. Inventan los juegos más increíbles. Yo siempre le pongo este ejemplo a las familias. ¿eh? Traigo un canasto y una piedra y les digo, ¿qué es esto? Y los padres o las familias inmediatamente dicen, Un canasto, una piedra. Si tú le haces esa pregunta a un niño, te diría, Un barco, la caparazón de una tortuga, porque se esconden debajo del canasto y de repente en mi sala, en mi aula, cuando yo todavía estaba en el kindergarten, Tú veías muchos canastos avanzando ¿ya? y eran las tortugas o eran los caracoles que estaban protegidos por, él, por su caparazón. Los niños se autoestimulan todo el rato, ¿ya? sienten curiosidad por el mundo, quieren jugar. El miedo que tienen los educadores es al desborde. ¿Por qué? Porque los niños, si tú los dejas jugar, pueden jugar el día entero. Y cuando tú ya quieres que ordenen, está todo vuelta en chilésimo para arriba. ¿ya? Pero en realidad uno tiene que ponerles el ritmo al niño, uno tiene que ponerles el tiempo y el juego tiene que terminar cuando tiene que terminar. Pero la mejor manera de que un juego acabe es cuando tú pones una bella imagen, cuando haces una transición entre el juego y lo que viene después y lo haces a través de una imagen cuentística o a través de una bella canción, los niños saben que es el momento. Muchas veces nosotros tenemos que acercarnos cuando están jugando y decirle, es el momento de ir al baño. Porque ellos se olvidan de ir al baño porque están jugando y muchas veces tenemos que cambiarle la ropa. ¿Ya? Pero es de puro entusiasmo. A veces los niños están armando un juego y tú los ves que lo arman y lo arman y viven todo el proceso. Y en el proceso se viven las ciencias, las matemáticas, el tiempo, la orientación espacial y todo. El tiempo que se demoran en crear, ¿sí? la atmósfera que crean, los materiales que utilizan, las distintas texturas y el tacto, el sentido del movimiento propio, el sentido del olfato, ¿dónde está? El sentido auditivo, el sentido visual, todo se está alimentando al mismo momento y nosotros queremos educarlo. Cuando eso sucede y el juego termina, muchas veces los niños no han jugado, han recorrido un proceso. El juego de repente dura cinco minutos. Se han pasado 40 minutos creando el espacio, trayendo todos los materiales, juegan cinco minutos y el juego se acabó. Lo importante del juego muchas veces es el proceso. En el blog tenemos una sección que se llama la calle era la de los niños, donde vamos recuperando fotos de la de cómo era la vida de los niños antes y llama mucho la atención ver a niños solos en la calle, en un corro, jugando entre ellos, jugando juegos seguramente autoinventados o juegos como como una como una ronda, como un corro, pero de golpe la calle se ha perdido para los niños, y no solamente para los niños en el sentido de que ya bajan menos, que hay mucho peligro por los autos, en fin, sino también como escenario de juego libre. Tenemos que recuperar la calle para los niños. ¿Qué estamos haciendo en la ciudad para promover el juego en la infancia? Estamos haciendo poco. Yo también vivo en una ciudad que está tremendamente contaminada sabemos lo que eso significa para la infancia. sabemos cómo los niños respiran de una manera distinta a la nuestra, sabemos cómo los pesticidas están mucho más cerca de ellos que de nosotros y estamos y seguimos insistiendo en esto en no tener lugares para ello. Yo creo que tenemos que recuperar la calle, recuperar la bicicleta, recuperar las corridas, recuperar los corros, devolverles eso que es propio de la infancia. Los niños, por ejemplo, hoy día han olvidado rodar. ¿Tú has visto niños rodando y en los parques? Y era maravilloso rodar. Eran, todos rodábamos. ¿Y tú sabes qué tiene que ver el rodar con nuestro cuerpo físico? Mm -hmm. Estructura también el sonido de la R de rodar, estructura la laringe. Entonces, todo esto que yo te hablaba de la constitución del cuerpo físico en el primer septenio se da mucho a través del juego del rodar del sostener el equilibrio. ¿Te acuerdas cuando uno daba vuelta y se mareaba y los papás decían que no se maree? Eso es una práctica del sentido vestibular para seguir consolidándose. Anita, en el blog hemos trabajado mucho con cuentos. A la actualidad nos ha marcado la agenda. Y el estallido social y luego la pandemia nos ha hecho buscar y escribir cuentos para ayudar a los niños a pasar estos momentos tan, tan difíciles que les ha tocado. ¿Cómo ayudan los cuentos a los niños? ¿Qué son los cuentos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué los cuentos pueden sanar eh, un alma herida? ¿Por qué los cuentos son tan importantes cuando los seres humanos hemos atravesado por algún trauma? Yo te podría decir que los cuentos son un bálsamo para el alma herida. El trauma actúa sobre el cuerpo físico. Por ejemplo, un trauma es una herida. ¿sí? Tú puedes tener una herida y si la cuidas bien, esa herida pasa, cicatrizas bien y se acabó. Si tú dejas una herida descubierta, la herida se infecta y finalmente puedes hasta llegar a comprometer un órgano. Con el trauma pasa lo mismo. El trauma es una herida eh, psíquica, por así decirlo. Y si tú no la curas a tiempo, la herida también se puede infectar. Incluso crear desórdenes muy profundos en la personalidad del ser humano y alterar con eso toda la biografía. Los cuentos son muy importantes para trabajar en contexto de salud y en contexto de enfermedad. Los cuentos, a través de sus imágenes, nos cuentan verdades que están ocultas. Son vestidos, vestimentas que uno le pone a ciertas verdades, a las verdades para que no impacten tan fuerte el alma humana. Porque yo te decía, yo llevo este taller de cuentos para médicos, psicólogos, terapeutas en general. Porque hay muchos psiquiatras hoy día, muy importantes entre ellos, Bessel van der Kolk, Gabor Mate, Sirulnik, eh, Peter Levine, ¿sí? que hablan de trauma y, y trabajan con estos contenidos se han dado cuenta que cuando le están preguntando a una persona que ha vivido un trauma acerca de su trauma, volvemos al tema de la retraumatización. Y muchas veces estas verdades vestidas de imágenes suavizan aquello que puede ser de, de gran impacto y a través de la imagen tú puedes entrar por esa puerta mucho más profundamente que cuando cuentas la verdad cruda aparte de eso cierto en las prácticas pedagógicas los cuentos se, se deberían usar a diario ojalá no cambiarle tanto los cuentos a los niños porque como hoy día tenemos sometidos a los niños a tantos estímulos nosotros creemos que ojalá mientras más cuentos le contemos mejor y no es así hay niños que pueden escuchar durante tres semanas cuatro semanas el mismo cuento y van, sacando, van nutriéndose con él de una manera tan preciosa que después pueden repetirlo y volver a contarlo muchas veces. Y los representan, los dramatizan. El cuento es un regalo para el alma del ser humano. Y, y hoy día tenemos que llevar, ponerlos en práctica cada vez más. Nosotros nos tenemos que aprender de memoria los cuentos. ¿sí? Aquí el tema de los ingleses y la memoria me fascina, porque los ingleses cuando dicen de memoria, dicen by heart, de corazón. ¿sí? Nosotros la memoria siempre la tenemos referida como al cerebro, la cabeza. Y en realidad este by heart es cuando tú te aprendes un cuento. Lo calientas en el corazón y después lo dibujas con tu voz delante de los niños. Y ojalá los educadores se aprendieran el cuento. Porque cuando tú lo vas relatando y le vas poniendo el calor a la voz, ¿sí? que pasó por la cocina del corazón, el niño vive e imagina esas imágenes. Esas imágenes, además tengo que contarte, que son arquetípicas, son remanentes, ¿sí? simbólicos, que nos habitan a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Como las hadas de los cuentos, con la varita mágica vamos a despertar esos símbolos y vamos a dejar que alojen en los niños para que después, cuando sean adultos, y esas imágenes tengan que ascender a su vida anímica como un, sostén, un sustento, una verdad puedan utilizarlo. Entonces, el cuento es enorme, enorme lo que se puede sacar de allí. ¿Por qué no, desde el corazón y no desde el cerebro, nos cuentas algún cuento que haya sido importante en, los, en, en, en la intervención de Pedagogía de Emergencia o en tus clases? Un cuento que... Y así acabamos con, ver desde el corazón, también esta charla. En el estallido social, en octubre del año 2019, en Chile, eh, los niños estaban muy asustados. A nosotros nos tocó hablar, o sea, entrar a hacer una intervención en un lugar periférico de Santiago, que es la capital. Y bueno, habían sucedido cosas muy difíciles allí. Y hay un cuento que yo conté, que, que se llama Casa Casita, a los más pequeñitos, para llevarles la imagen. ¿sí? de lo que significa un lugar seguro. Cuando nosotros lo contamos a los niños, tratamos de ser lo más neutro posible. Neutros en la voz, ¿ya? Y neutros también en, en, en la esencialidad del gesto. Y somos muy delicados también en la voz, porque no queremos ponerle de nuestro contenido emotivo a un niño. ¿El título del cuento cómo es? La casita. En el centro de un gran bosque había una casita. Estaba deshabitada. Pasaba por allí la ratita pardita, que se detuvo ante ella, golpeó y dijo: "Casa casita, ¿quién dentro habita?" Como nadie contestó, la ratita entró. Saltando venía la rana cuacuana. Al ver la casita, se detuvo y golpeó. Casa, casita, ¿quién dentro habita? Yo, la ratita pardita. Pues vente a vivir conmigo. Y la rana cuacuana entró. A lo lejos venía el conejo brincalejos, que al ver la casita, golpeó y dijo: Casa, casita. ¿Quién dentro habita? Yo, la ratita pardita. Yo, la rana cuacuana. ¿Y quién eres tú? Yo soy el conejo brincalejos. Pues quédate a vivir con nosotros. También venía la zorrita rabirojita que movía su colita. Al ver la casita, quiso entrar, golpeó y dijo... Casa casita, quién dentro habita? Yo, la ratita pardita. Yo, la rana cuacuana. Yo, el conejo brinca lejos. ¿Y quién eres tú? Yo soy la zorrita rabirojita. rojita. Pues quédate a vivir con nosotros. Así llegaron muchos animales, hasta que al final llegó el oso. Golpeó la puerta y dijo: Casa casita, ¿quién dentro habita? Yo la ratita pardita, yo la rana cuacuana, yo el conejo brinca lejos, yo la zorrita rabi rojita y ¿quién eres tú? Yo soy el oso zarposo. Pues quédate a vivir con nosotros. Pero el oso intentó entrar. Abrió la puerta y no cabía. Abrió la ventana y tampoco cabía. Subió al tejado, quiso entrar por la chimenea y la casa se derrumbó. Consternados los animales salieron corriendo hacia el bosque y muy tristes se sentaron. El oso pensó, ¿qué puedo hacer yo? Tomó una tabla y la clavó junto a otra. Empezaron a llegar todos los animales y todos ayudaron en la construcción. Hicieron una casa más grande, más firme y más fuerte. Abrieron la puerta. Entró la ratita. Entró la rana. Entró el conejo. La zorrita, rabia y rojita. También el oso zarposo y muchos animales más. Sí, lo has hecho desde el corazón. Y desde el corazón te doy las gracias por esta charla. Te doy las gracias también por este maravilloso blog que hemos llevado durante este tiempo y que ha traído tanto alivio a tantas personas que hoy día están sufriendo. Gracias. Gracias.